A vuelta después de este periodo de vacaciones y de descanso para todos, en el que, bueno, pues tristemente tenemos que empezar lamentando el triste atentado que ha sufrido Barcelona hace unos pocos días y en el que lo único que podemos es condenar y denunciar y, desde luego, apoyar a las familias de las víctimas y buscar esa unidad necesaria para luchar contra el terrorismo en la que no se entiende de otro modo la lucha que es necesaria contra esta tremenda lacra. Tenemos además la suerte de que, como ya preveíamos, nos ha acompañado en el Consejo de Gobierno, en la última parte, don Jaime Rabanal, el experto designado para trabajar en este nuevo modelo de financiación autonómica y que, una vez planteados y enunciados brevemente los temas de orden del día del Consejo de Gobierno, podremos escuchar de primera mano el proceso que ha llevado a ese documento que en este momento está encima de la mesa para poder avanzar en ese nuevo modelo de financiación autonómica que garantice la prestación de los servicios en nuestra comunidad autónoma con las características y diferencias que tiene, como todos ustedes saben. En el orden del día del Consejo de Gobierno se han presentado tres expedientes por parte de la Consejería de Economía y Hacienda. El primero de ellos para aprobar una subvención de 1,1 millones de euros a los agentes económicos y sociales para realizar estudios sobre la competitividad empresarial vinculado al tercer acuerdo marco de competitividad e innovación industrial en Castilla y León 2014-2020. El segundo de ellos ha sido para aprobar una inversión de cerca de 492.000 euros para avanzar en la ejecución del parque de proveedores del sector de la automoción en Valladolid, edificios para uso industrial y una nave que permitirán contar con estas tres nuevas infraestructuras. Y, finalmente, una subvención de más de 232.700 euros para la Fundación Santa María la Real a efectos de plantear medidas de dinamización en el marco de los planes de dinamización, como saben, en la provincia de Soria y de las comarcas mineras, vinculados a acciones de empleo y de autoempleo. La Consejería de Empleo ha presentado para su aprobación un gasto de 330.653 euros para financiar el servicio de vigilancia y seguridad en los centros de formación y en 20 oficinas del Servicio Público de Empleo de Castilla y León. La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado una colaboración de 100.000 euros para financiar a la Universidad de Salamanca y a la Universidad de Valladolid a fin de desarrollar el Máster de Gestión de Empresas Agroalimentarias y el MBA en Dirección de Empresas Agroalimentarias, tanto en la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia como en el Instituto Multidisciplinar de Empresa de la Universidad de Salamanca. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha presentado 5 expedientes para aprobación del Consejo de Gobierno. El primero de ellos para autorizar el convenio de recuperación ambiental en las zonas degradadas por residuos inertes en la provincia de Palencia, convenio con la propia Diputación. Y el resto son expedientes para aprobar subvenciones a 4 municipios de la comunidad y realizar distintas actuaciones de interés para los mismos. En primer lugar, 200.000 euros al Ayuntamiento de Guijuelo, en Salamanca, para ampliar el aparcamiento de camiones de la localidad. En segundo lugar, al Ayuntamiento de Boecillo, para obras de urgente necesidad y temas de saneamiento, 100.000 euros. Una subvención también por 80.000 euros al Ayuntamiento de Rábano de Aliste, en Zamora, para obras de mejora de abastecimiento de agua en el municipio de Sejas de Aliste. Y, finalmente, una subvención de 300.000 al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, en León, para la mejora de los accesos a esta localidad. La Consejería de Educación ha presentado 2 expedientes para su aprobación. En primer lugar, el cambio de denominación y con la creación del Instituto Universitario de Investigación de Ganadería de Montaña en la Universidad de León, a propuesta de la propia Universidad de León. Y, en segundo lugar, la aprobación de 2 nuevos currículos de formación profesional en la comunidad. Por un lado, el de técnico superior en coordinación de emergencias y protección civil y, por otro lado, el de programación de la producción en moldeo de metales y polímeros. La Consejería de Sanidad ha presentado 3 acuerdos para su aprobación por el Consejo de Gobierno.
El primero de ellos por 858.565 euros para garantizar el mantenimiento de dos aceleradores lineales en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. El segundo, por valor de 634.429 euros, para la compra de medicamentos antirretrovirales en el Hospital Universitario Río Ortega. Y el tercero, por 227.740 euros, para mejorar el análisis de la actividad asistencial en los hospitales de SACIL. Y, finalmente, la Consejería de Cultura y Turismo ha presentado dos expedientes para su aprobación por el Consejo de Gobierno. El primero de ellos para destinar 140.000 euros a las obras de reconstrucción de la muralla de Ledesma y el segundo para financiar con 70.000 euros la promoción, fomento y difusión de la cultura de Castilla y León a través de la Fundación Jorge Guillén. Estos son los expedientes de los que tienen nota expresa que se han aprobado por el Consejo de Gobierno. Y, si les parece, damos la palabra a don Jaime Rabanal para que nos explique todo el proceso que se ha llevado a cabo en este grupo de expertos para diseñar el nuevo modelo de financiación autonómica. Muchas gracias, consejera. Buenos días a todos. Así, rápidamente un poco para intentar resumir la propuesta de la comisión de expertos. Como saben, derivado de la conferencia de presidentes de enero de este año, se decidió crear una comisión de expertos que hicieran una propuesta en relación con la reforma del sistema de financiación, del actual sistema de financiación, en el contexto de la sostenibilidad del estado de bienestar, por resumir rápidamente. La comisión de expertos presentó el informe el día 26 de julio, si no recuerdo mal, el 26 de julio a la vicepresidenta y al ministro de Hacienda, cumpliendo los plazos, diríamos, previstos que se les habían asignado 6 meses. El informe es un informe que intenta, en mi opinión, y entiendo que en la medida que la comisión de expertos, más allá de los votos particulares, que también al que me referiré, intenta responder, diríamos, a los problemas del modelo de financiación del sistema de financiación de las comunidades autónomas en nuestro país y en este momento. Por tanto, intenta responder con un diagnóstico a los problemas que se han planteado en el modelo, los problemas de suficiencia, a los problemas de insuficiencia financiera que se señala el modelo, es decir, en estos años, como consecuencia del modelo y también importante desde la crisis, como consecuencia de la crisis económica, las comunidades autónomas han visto, diríamos, reducir sus ingresos de manera notable, de tal manera que, en cierto modo, y eso es lo que señala la Conferencia de Presidentes, han puesto en cuestión la viabilidad de la financiación de los servicios públicos fundamentales, que además estaban sometidos también y han tenido un papel importante en las comunidades autónomas en relación con el cumplimiento de los objetivos de déficit del Reino de España y, por tanto, se han visto obligadas a realizar numerosos ajustes o recortes en un lenguaje más normal. El modelo, además, tenía algunos problemas adicionales, como es la idea de que es muy complejo y poco claro en relación con su funcionamiento y cómo se aporta la financiación a las comunidades autónomas. Y esto responde, en definitiva, a la propia configuración inicial. Tiene cuatro fondos que tienen criterios de reparto y de distribución distintos. Desde el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, el fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales y el fondo de suficiencia, pero después, que son los que dan, la gran parte de la financiación a las comunidades autónomas, y después están el Fondo de Competitividad, de cooperación y Convergencia, que tienen criterios de reparto distintos y que no está claro cuál es el resultado final del modelo. Por tanto, es complejo. Desde ese punto de vista, pues lo que se ha querido, para no extenderme mucho y responder después a las preguntas, lo que ha planteado la comisión es intentar establecer adecuadamente o más o menos adecuadamente las necesidades de gasto de las comunidades autónomas. Para ello, y desde el punto de vista de nuestra comunidad,
se utiliza el indicador de población ajustada, que no es más que la población en sentido puro, con unas, un conjunto de variables que modulan, ponderan el peso de la población y que son distintas para los tres bloques de servicios públicos fundamentales, sanidad, educación y servicios sociales, y también para el resto, diríamos, de los servicios, con unas correcciones por razones geográficas, territoriales, dispersión, etcétera, que ponderan, diríamos, el peso de cada comunidad autónoma en el conjunto del reparto. De tal manera que, visto desde nuestra comunidad autónoma, la propuesta no concretada, porque eso se hará en el órgano correspondiente, lo que tiene que ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sí abre la posibilidad a reformular las ponderaciones y los criterios y los indicadores en relación con la sanidad, con la población de más superior de 75, 80, 85 años, con nuevas variables, también en servicios sociales con más de 65, también en educación con la población en edad escolar de 0 a 18, hasta ahora era 16, o también la población universitaria. De tal manera que, de acuerdo como se calcule, esa población ajustada, sería la participación que la comunidad autónoma va a tener en el conjunto de la cesta de impuestos, que ahora me referiré a ello. Y en ese sentido, pues son algunos elementos que son para nuestra comunidad positivos, que habrá que cerrarlos en la negociación, pero que en principio abren la posibilidad a su discusión. En segundo lugar, lo que se determina es cuáles son los ingresos que vamos a repartir o que van a financiar ese conjunto de necesidades de las comunidades autónomas, y en ese sentido, pues lo que se ha planteado es mantener la cesión de lo que se han venido llamando los impuestos tradicionales, la cesión de impuestos tradicionales o cedidos, impuestos de sucesiones, actos jurídicos documentados, patrimonio, etcétera. Y se ha planteado la idea de responder a uno de los problemas que tiene el modelo, que es la falta o la poca capacidad o autonomía fiscal que concede a las comunidades autónomas, en el sentido de que en momentos de situaciones de crisis o en cualquier otra situación que una comunidad autónoma quiera aumentar sus prestación de servicios o cualquier otra decisión, no tiene muchos instrumentos tributarios para tomar con capacidad recaudatoria para tomar esas decisiones. La idea sería estar entre el IRPF, que es el impuesto con capacidad recaudatoria, o el IVA, y la Comisión ha optado, que también tiene una importante capacidad recaudatoria, la Comisión ha optado por dar capacidad normativa, aumentar la autonomía, la capacidad de decisión de las comunidades autónomas en relación con el IVA y los impuestos especiales, con una limitación, que es una limitación determinada por la Unión Europea, que es que en todos los países tiene que existir el mismo tipo de IVA, con lo cual es por lo que hablamos del IVA colegiado, es decir, las comunidades autónomas tendrán que decidir si quieren ejercer la capacidad fiscal y la autonomía, tendrán que decidir conjuntamente subir o bajar los tipos de IVA o de los impuestos especiales. Ese es un poco cómo se define las necesidades de gasto y los ingresos tributarios a compartir, los ITAC, para financiar las necesidades. Y eso se hace a través de un instrumento que es el Fondo Básico de Nivelación, y que se determina con la aportación del IVA y de los impuestos especiales y de los tributos tradicionales cedidos en los términos que se acuerde, es decir, en los porcentajes que se acuerde en el momento de la discusión y de finalización del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora ese porcentaje es el 75% en el modelo actual, pero podría ser más alto, más bajo, y eso determinará el nivel, diríamos, el nivel de nivelación, valga la redundancia, o el porcentaje de nivelación del conjunto de los servicios. Más participación, ¿no?, determina que están garantizadas la financiación de más servicios, menos servicios. Entonces, ahora mismo está el 75% y la negociación decidirá dónde se fija. Y el resto, el fondo que se plantea es un fondo de nivelación vertical, se nutrirá de la aportación del Estado, que garantiza la solidaridad,
ya existe en este momento y que irá determinado a igualar las capacidades fiscales o los ingresos derivados del modelo de cada comunidad autónoma, porque la aportación de cada comunidad autónoma a ese fondo básico de nivelación depende de los tributos cedidos y de sus propios tributos, del nivel de recaudación. Y eso, como saben, tiene mucho que ver con la renta de cada caso. Y, por tanto, habrá distintos niveles de aportación y distintas participaciones en eso, para que todas las comunidades, y responda al principio constitucional de igualdad y solidaridad, el fondo de nivelación vertical, con el nivel que se determine, será el otro complemento que iguale la financiación de las comunidades autónomas, intentando responder así, dar respuesta positiva a uno de los problemas que también se ha planteado, que tiene el modelo actual, que es que ofrece o da como resultado distintos niveles de financiación relativa a las comunidades autónomas, de tal manera que unas están por encima de la media, bastante, y otras están por debajo de la media, algo. Por tanto, la idea sería que todas tuvieran la misma financiación por unidad de necesidad ajustada, por población ajustada. Si eso fuera así, midiéramos bien las necesidades de gasto y tuviéramos recursos suficientes para igualarlo, pues todas las comunidades autónomas tendrían 100 en términos ideales. Como eso no está garantizado, ni que haya más recursos para garantizar el 100%, ni por supuesto también que las necesidades, la medición de las necesidades de gasto responda exactamente al coste de prestación de los servicios, he formulado junto con otras comunidades autónomas un voto particular en relación con el mantenimiento del statu quo. Por tanto, que en su caso la comunidad no perdería financiación con respecto a la que tiene ahora. Este es un poco el núcleo del modelo y luego respondería a las preguntas. Adicionalmente, el modelo la propuesta que hace la Comisión tiene más propuestas en relación con la lealtad fiscal, en relación con el FCI, en relación con los mecanismos institucionales y en relación con la reestructuración posible o deseable reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas. Me referiré, y luego si eso le parece entramos en el detalle, uno de los problemas que tiene nuestro modelo es que carece de mecanismos institucionales que permitan la coordinación, que faciliten, más que permitan, porque permitirlo hace, que faciliten la coordinación y la cooperación de las comunidades autónomas entre sí y con el Estado. Hay una reflexión continua en relación con la necesidad de potenciar los mecanismos que hay, que son la Conferencia de Presidentes, la Comisión General de las Comunidades Autónomas y también reforzar con una presencia permanente, si es posible, el Consejo de Política Fiscal y Financiera que, cuando se ha utilizado, ha dado buenos resultados. Este es un poco el núcleo del modelo que se ha presentado, en el que, intentando hacer una valoración global del mismo, creo que el resultado, aunque en muchos casos son propuestas y recomendaciones demasiado genéricas, en parte también como consecuencia de la propia composición de la Comisión. Éramos representantes de 17 comunidades autónomas y, en consecuencia, pues cada uno, si entramos mucho en detalle, pues perdíamos el aspecto, diríamos, de la generalidad para intentar entrar en la defensa de los intereses de cada uno, seguramente, y por tanto, la Comisión, en mi opinión, con buen criterio, decidió que las propuestas tuvieran un cierto componente de generalidad. Creo que, en general, haciendo una evaluación global, la propuesta es positiva desde el punto de vista del conjunto del sistema, en el sentido de que hace propuestas que mejoran la arquitectura global del modelo de financiación actual, con un planteamiento realmente de Estado. Estamos hablando de servicios públicos fundamentales, no solo los que prestan las comunidades autónomas, que son muy importantes, sino también los que presta el Estado, como pueden ser las pensiones o el desempleo u otros, la justicia, etcétera, y u otros, ¿no?
Por tanto, el planteamiento que ha elegido, el enfoque que ha elegido la Comisión es considerar el conjunto de nuestro sistema tributario para financiar un conjunto de necesidades de servicios públicos. Y eso es positivo porque nos sitúa realmente ante los problemas que tiene el país y que tendrá en el próximo futuro, sin olvidar la cuestión de las comunidades forales, que es uno de los elementos más importantes de asimetría y que de inestabilidad del modelo de financiación. Por tanto, se aborda también la integración en términos de resultados financieros de las comunidades forales, no en el modelo de foral, que es un modelo perfectamente constitucional, sino en los resultados financieros, porque, como saben, aporta más o menos el doble de la financiación por población ajustada o per cápita de las comunidades de régimen común. Y eso no es lo que plantea la Constitución. La Constitución habla de igualdad y solidaridad. Y, por tanto, ese es un esquema, eso es un planteamiento que se introduce también. Las comunidades forales deberían aportar a la solidaridad en común en el fondo de financiación básica, y así se propone. Naturalmente, es necesario acordarlo y en los plazos y tiempos que eso se resuelva. En resumen, para no cansarles mucho y si acaso entrar en respuestas a las preguntas que puedan formular, creo que más allá de la generalidad del informe, en mi opinión, es un avance con respecto a lo que tenemos, porque define la arquitectura de un modelo, cosa que no hemos podido hacer o no hemos hecho realmente hasta ahora. Es decir, la respuesta de los modelos de financiación era prácticamente respondían a las necesidades políticas o financieras de cada momento que se formulaban, pero sin diseñar la arquitectura global. En este informe, con sus carencias incluidas, se intenta hacer una propuesta de arquitectura global del sistema y estableciendo también, desde el punto de vista fiscal, cuando se habla de los tributos cedidos, etcétera, una ordenación que facilite una cierta ordenación homogénea de las capacidades tributarias de las comunidades autónomas, incluido, por ejemplo, el IRPF, donde se establece un mínimo, que haya un mínimo, o cuando se hace una propuesta de una ley marco de tributos medioambientales, o cuando se establece una que se señala que las comunidades autónomas puedan decidir sobre copagos, pero también en un contexto general. Y a eso responde propuestas que ya conocerán, como establecer una base mínima en el IRPF, en el impuesto de patrimonio, impuesto de sucesiones, de tal manera que se evite las guerras fiscales a las que hemos asistido, etcétera. Es decir, que hay una propuesta de dotar al sistema de financiación de las comunidades autónomas, que es un elemento muy importante de la estabilidad territorial del país, de una estructura más o menos homogénea y que tenga una base común que además facilite, diríamos, su aplicación y la respuesta y dar respuesta positiva al objetivo que tiene, que es lograr financiar los servicios públicos fundamentales que prestan las comunidades autónomas en el conjunto del país en términos de equidad. A partir de ahora, pues respondo a las preguntas. Muy bien, sí, quería yo además comunicar que tras la exposición del don Jaime Rabanal en el Consejo de Gobierno y habida cuenta de la posibilidad que se abre con estas características del informe en el que hay elementos por definir y que pueden permitir a Castilla y León ajustar aún más esos indicadores vinculados a cómo se mide la unidad de necesidad de cada uno de los ciudadanos, se ha planteado la posibilidad de que, manteniendo esta colaboración, manteniendo ese compromiso en el que hemos venido trabajando desde el primer momento del acuerdo político el año pasado, en el año 2016, para definir este nuevo modelo de financiación, haya una continuidad, un grupo que siga trabajando, buscando ese consenso a nivel político, una especie de hoja de ruta en la que se definan claramente cuáles son los indicadores que a Castilla y León más le benefician, más se ajustan a la realidad de nuestra comunidad autónoma en este marco del modelo nacional de financiación. Por lo tanto, en este momento retomamos lo que no ha finalizado nunca, continuamos, por lo tanto,
con este grupo en el ámbito del trabajo, en el ámbito del consenso, a nivel técnico y a nivel político, con todos los grupos, para que el siguiente paso, que será en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, plantear las propuestas por parte del grupo específico de modelo de financiación, las propuestas que vayan desde Castilla y León sean precisamente las que hayan alcanzado ese consenso, esa hoja de ruta, que permita que el modelo de financiación autonómico sea un modelo establecido por todos los grupos políticos, con el acuerdo de todos los grupos políticos, y el que más se beneficia a Castilla y León en este marco de equilibrio nacional que necesita el modelo de financiación autonómica. Y, por supuesto, se ha planteado seguir contando con don Jaime Rabanal en todo este proceso. Así, las cuestiones que se quieran plantear. Yo quería hacer dos preguntas. Una primera a la portavoz, que es un poco en términos generales, esa valoración general desde el punto de vista global que él ha hecho, que la ha calificado de positiva dentro de esa ambigüedad, si la comparte la Junta. Y luego, lo que le quería plantear a él precisamente es en parte el trabajo o los deberes que le habéis puesto al grupo, ¿no? Que es, en concreto, de este modelo que habéis planteado los expertos, ¿dónde tendría que poner el acento más Castilla y León, además de la cláusula del status quo, dónde tenía para de alguna manera que tenga garantizada esa financiación suficiente? Son dos preguntas diferentes. Sí, realmente el que haya un documento derivado de la conferencia de presidentes que se haya contado con los expertos designados por las comunidades autónomas solo se puede considerar como positivo. Creo que la valoración se debe hacer al modelo final, cuando realmente tengamos ya el modelo de financiación definido. Estamos en una fase previa en la que, por la información, y él lo podrá complementar seguramente, la información que nos ha aportado en el Consejo, el posicionamiento de Castilla y León es un buen posicionamiento, por cuanto tenemos indicadores de resultados muy importantes en los grandes servicios públicos. Acompañar este modelo, estas valoraciones, estas ponderaciones de necesidad de la población, ajustándolo a los resultados que se obtienen con la financiación, es un elemento clave en este caso. Y ahí Castilla y León es un referente en prestación de servicios sanitarios, es un referente en prestación de servicios sociales de calidad, es un referente en atención y en indicadores de educación, como demuestran en el sector primario. Por lo tanto, el acompasar, el aprovechar este margen que los expertos dejan al modelo para que esos indicadores ponderados vinculados a la población o a la unidad de necesidad, que es el elemento que ellos han utilizado, puedan ser acordados, puedan ser consensuados en este marco político del que nos hemos dotado en Castilla y León. El modelo de financiación es un modelo para toda la población, no es un modelo solamente del Gobierno regional, sino es un modelo que entendemos que debe ser participado por todos los grupos políticos en busca de ese consenso. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. De este primer proyecto, de este primer documento, seguir abundando en las especificaciones y el margen que nos da para buscar aquellos indicadores en los que realmente Castilla y León tiene resultados importantes, y entendemos además que así debe ser. El gasto tiene que tener unos resultados, tiene que ser eficiente, y ese nivel de eficiencia es el que queremos que se plasme. Sí, intentando contestar a la pregunta, es decir, y sin tampoco entrar donde diríamos no es mi competencia, yo creo que aquí hay dos niveles, tal como lo veo, de aproximación. Uno es la arquitectura, tal como lo veo yo. Uno es la arquitectura global y otro son, diríamos, las cuestiones más particulares relativas a Castilla y León. Voy a empezar por el principio. Yo creo que en este momento tenemos la oportunidad, no es un momento especialmente adecuado ni seguramente el que hubiéramos deseado, pero sí tenemos la oportunidad de formular un sistema de financiación que aborde algunos de los problemas de inestabilidad que ha tenido el modelo territorial en el país. Yo creo que ese esfuerzo merecería la pena hacerlo, ¿no? Los problemas territoriales son conocidos y no me voy a referir a ellos,
pero sí que algunas cuestiones de esas deberían ser o ser intentado resolver. Ese es el momento, en el momento que estamos, uno de los problemas. En la segunda es las cuestiones más particulares que tienen que ver con la financiación específica de la comunidad. Yo creo que en ese sentido la propuesta de la Comisión no cierra ningún planteamiento, pero abre posibilidades para avanzar en la definición mejor de las necesidades de gasto y, por tanto, que la financiación de Castilla y León, en términos globales, no pierda financiación. Incluso podría mejorar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Pues en la medida que computemos el servicio, un inciso, el servicio del sistema de financiación de las comunidades autónomas tiene como objeto financiar servicios para ciudadanos y en igualdad de condiciones en el conjunto del país. Por tanto, no es raro, ¿no?, a nadie le parecerá raro, que lo primero que cuente son los ciudadanos, la población. Solo que no todos los ciudadanos son iguales, ¿no? Y, por tanto, lo que planteamos desde el punto de vista teórico es cómo hacemos que esos ciudadanos sean iguales. No es lo mismo una persona de 15 años consumiendo servicios sanitarios, seguramente, que una persona de 75 consumiendo servicios sanitarios. Al revés sería en educación, etcétera. Entonces, las necesidades de gasto las intentamos ajustar lo más posible a lo que son los costes de los servicios. Y hemos abierto el abanico para que se puedan computar de acuerdo con parámetros que benefician a nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque tenemos una población envejecida y el servicio sanitario, por ejemplo, o servicios sociales, desde el punto de vista de los costes presupuestarios, etcétera, son muy relevantes, ¿no? El 40% de nuestro presupuesto casi se va en sanidad. Por tanto, ese es uno de los elementos positivos. Ahora hay que hacerlo en la concreción. En ese sentido, yo creo que el modelo hable, diríamos, posibilidades a que se puedan hacer y que se puedan hacer mejoras evidentes y compensar, en su caso, diríamos, la pérdida de población en términos absolutos, porque la población que se valora no es la población en sentido absoluto, sino es la población ajustada. Yo creo que en ese sentido Castilla y León no debe tener, diríamos, más allá de que sea un riesgo, porque eso hay que discutirlo y concretarlo, y habrá otras comunidades autónomas que quieran plantear que es la población en sentido puro y duro, pero abre posibilidades a que eso se pueda hacer. Y tenemos, diríamos, los instrumentos y los datos y los planteamientos técnicos y políticos, digamos, pero los técnicos, para justificar que las necesidades de gasto se definen de una determinada manera. No sé si he contestado. Me... Una pregunta sobre la medida concreta, la creación del tramo autonómico del IVA, ¿he entendido que sería consensuado entre todas las comunidades autónomas? La modificación de los tipos tiene que ser colegiado, porque la Unión Europea, por normativa europea, no puede haber un tipo de IVA en Castilla y León y otro distinto en Castilla-La Mancha. Tiene que haber en el país, en el Reino de España, que es como lo define la Unión Europea, tiene que haber el mismo tipo de IVA. Por tanto, la única manera de subirlo o bajarlo es que se pongan de acuerdo para hacerlo. Y eso introduce elementos teniendo en cuenta nuestra probabilidad, capacidad para la cooperación. Otra pregunta. Y teniendo en cuenta las necesidades que tiene el Gobierno para que le aprueben los presupuestos, que podría ser un escenario similar, ¿Castilla y León va a aceptar negociaciones bilaterales que se han producido en algunas otras negociaciones de los modelos y que de alguna manera pues ha creado también esos desequilibrios? En unos casos, incluso, en algún caso, hasta última hora, Castilla y León le han aportado fondos adicionales para aceptar el sistema. Yo no sé cómo va a enfocar el Gobierno la bilateralidad, esa que a veces utilizan todos los gobiernos.
Bueno, el Gobierno, como bien sabe, desde luego de la Junta de Castilla y León, lo que queremos es que cuanto antes esté aprobado este nuevo modelo de financiación autonómica, porque consideramos que el actual modelo es insuficiente para cubrir incluso el gasto de los servicios esenciales. Y solo hay que ver las entregas a cuenta, son en torno a los 6.000 millones y el gasto, el presupuesto de las consejerías sociales superan los 6.300. Por lo tanto, estamos ante una clara falta de fondos en ese sentido y una necesidad imperiosa de que se modifique el modelo de financiación y que, además, se haga por consenso. Precisamente por eso trabajamos en el marco político, con los grupos políticos, porque entendemos que aquí no debe haber colores políticos, sino debe haber una prioridad clara de lo que es el beneficio para los ciudadanos y la necesidad financiera para prestar los servicios con equidad, con calidad y con igualdad de condiciones, se viva donde se viva. Por eso, precisamente, el seguir abundando en el margen que deja el modelo de financiación, sin romper el consenso nacional en aquello que realmente supone un hecho diferencial en cuanto al coste de la prestación de servicios para garantizar esa equidad en Castilla y León. Por lo tanto, hay que seguir trabajando. Parece difícil ya que esto se vaya a conseguir en 2017 por las fechas en las que estamos y que hay que seguir abundando y seguir buscando este consenso. Y, lógicamente, después ya dependerá a nivel nacional, el Gobierno de la Nación, los acuerdos que se alcancen y el nivel de consenso que se alcance en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el modelo, el llevarlo a la práctica, el que sea una realidad aprobado en el Congreso de los Diputados. Lógicamente, el escenario político de este momento no sé si es el mejor ni el más saludable para buscar los acuerdos, tal y como hemos visto en la aprobación de los presupuestos recientes, ¿no?, para 2017, pero desde luego eso no quita para que, hablando de un tema tan serio y tan importante como es el modelo de financiación, se siga trabajando en el consenso y se siga trabajando en lo que es una necesidad por parte de todas las comunidades autónomas, que es precisamente la modificación, la adaptación, la garantía de equilibrio, como han planteado los expertos, esa nivelación y esa sostenibilidad de los servicios esenciales. Vamos, que a la Junta no le importa que haya negociaciones bilaterales. Es que no son negociaciones bilaterales. Bueno, lo que se pretende, lo que nos interesa es que haya un consenso, desde luego, y que el modelo de financiación sea suficiente para nuestra comunidad autónoma. Y el consenso político se va a buscar incluso en Castilla y León, porque pensamos que eso es lo que hay que hacer, trabajar en beneficio de los castellanos y leoneses. Y el modelo de financiación no es un modelo de un partido político, no es el modelo del Gobierno de Castilla y León, es el modelo que debe garantizar los servicios esenciales en el territorio de nuestra comunidad autónoma con financiación suficiente y sostenible. Pensamos que debe haber, desde luego, generosidad por parte de los grupos políticos, trabajo y esfuerzo para alcanzar este consenso. No, realmente los temas de Seprona los controla la Guardia Civil. Si hubiéramos tenido que actuar desde la Administración, lo ponen en conocimiento y, si no, llevan a cabo las actuaciones pertinentes. No, no nos han comunicado, no tengo conocimiento de ello. Quería preguntarle por el conflicto de los regantes. ¿Cree que la Confederación Hidrográfica del Duero sería quien tenía que haber decidido y no dejarlo en manos de los regantes de Soria? Bueno, todo esto es fruto de un proceso muy largo desde el mes de abril en el que se comunica cuáles van a ser las previsiones de agua para que las comunidades de regantes puedan hacer las previsiones de cultivo en cuanto al tipo de cultivo y en cuanto a la superficie cultivable. Es cierto que estamos en un año muy difícil, en una sequía pertinaz, en la que los peores augurios son los que se han confirmado y que hay comunidades de regantes que han ajustado los cultivos en superficie y en tipo a las previsiones de agua, otras que por alguna circunstancia que desconozco no lo han ajustado y que en este momento tienen problema. Son decisiones que competen a la Confederación Hidrográfica y al Ministerio,
pero hombre, yo creo que esto no debe ser en ningún caso foco de rivalidades, sino que debe poner en valor aún más los acuerdos necesarios para engrandecer la profesión de los agricultores. ¿Quién tiene que decidir? ¿Quién tiene que tomar riendas? Pues está regulado. Por lo tanto, lo importante creo que es mirar por el bien de todos y ser, en este caso, copartícipes de decisiones que es cierto que igual no fueron las que tenían que ser, pero estamos en la situación que estamos. En unas ocasiones le ocurre a unos, en otras le puede ocurrir a otros. El buscar el consenso y buscar el acuerdo creo que es la mejor medida y lo que más puede ayudar a la noble profesión agraria, que en este momento pues, le está pasando mal como consecuencia de la sequía y que bueno, pues esperemos que finalice la campaña. En este momento se acaba de empezar, se va a iniciar ya la vendimia, anticipada también con esta consecuencia. Y estar preparados para estas situaciones de cambio climático y de sequía que hemos visto como en otros países sucedieron el año pasado y este año todavía son más acuciantes. Por lo tanto, insistir en esa política de seguros, en esa política preventiva para garantizar la financiación en los cultivos ante situaciones tan dramáticas, pero sobre todo una corresponsabilidad ciudadana en el consumo de agua. Creo que es importante que sepamos que hoy está garantizado el uso de agua para consumo humano y lo que es el caudal ecológico, pero que los pantanos están a unos porcentajes muy, muy llamativos y muy peligrosos en cuanto al abastecimiento. Por lo tanto, ser responsables todos y cada uno de nosotros en el consumo de agua creo que es importante también. Pues mire, lo podemos repetir por enésima vez, no sé si más alto pero no más claro. Lo que hace falta es que el Gobierno cuanto antes regule, y lo regule ya por decreto, como tenga que regular lo que son los criterios para evitar que se cierren la central. Por lo tanto, es imperioso ya el que se apruebe el marco normativo que permita evitar el cierre de Compostilla. Estamos viendo cómo directa o indirectamente se están habilitando fórmulas en las que se pone en peligro el funcionamiento de la central y de los puestos de trabajo. Y, desde luego, no podemos sino denunciar estas situaciones y exigir con mayor rigor, si cabe, el que se regule ya y se pongan todas las trabas que se puedan poner para que esto suceda. Está claro que el carbón nacional es necesario en el mix energético. Lo venimos anunciándolo, venimos diciéndolo, venimos explicando todos los ámbitos en los que se puede explicar. Entonces, urge ya de verdad resolver este tipo de situaciones. Yo quería preguntarle por cómo la Junta va a afrontar el curso político. Estamos hablando de financiación, está la despoblación y están los mapas del territorio. No sé en qué orden va a priorizar la Junta. Bueno, realmente hoy ha sido un consejo importante por el tema de financiación. En el ámbito político hay muchos temas muy importantes a desarrollar durante este cuatrimestre que se irán desarrollando. Desde luego, la ordenación del territorio no es un tema de hoy, sino que venimos ampliando plazos incluso, ¿no?, para que el Partido Socialista, que en un momento apoyó y ahora parece que tiene otras inquietudes diferentes, pueda seguir apoyándolo y tenga el tiempo que necesite para reconsiderarlo y, sobre todo, para garantizar que lo que es un beneficio para los ciudadanos, un derecho, nada más y nada menos, vinculado a la prestación de servicios, tanto colegios con 4 alumnos, la prestación de sistema social y prestaciones sociales en el territorio, la prestación de sistema sanitario a través de estos consultorios locales que no los hay en otro lugar, el blindarlo por ley creo que es importante y de eso es de lo que estamos hablando. Y si no, pues lo tendrán que explicar, tendrán que explicarnos y convencernos por qué esta situación. Pero los temas que abordará el Gobierno a lo largo de estos 4 meses son muchos, importantes para los ciudadanos y los iremos viendo.
¿Alguna cuestión más? Sí, yo le quería hacer dos preguntas. La primera, en los últimos días varios medios nacionales han informado sobre una nueva entrega del documental Muerte en León, que vincula a un asesor del presidente Herrera con Triana Martínez. Y bueno, el productor del documental se queja de que la Junta no ha dado ninguna explicación sobre la relación de este señor con la condenada. Y que bueno, hay una serie de llamadas que se hacen incluso el mismo día del crimen, y de estas 167 llamadas se hicieron muchas desde la propia presidencia, el teléfono de presidencia de la Junta de Castilla y León. No sé si tendrían algo que decir ustedes al respecto. Y por otro lado, también me gustaría saber qué valoración hacen ustedes del caso de la niña de 4 años que falleció mientras los servicios sociales estudiaban el caso. Pues mire, respecto del primer asunto, es que no sé, la Junta no tiene mucho que decir cuando es un tema, yo creo que dramático, ¿no? El asesinato de una persona, como para estar hablando de valoraciones. Yo respeto, como no puede ser de otro modo, la decisión de un productor de una serie, de ser una televisión privada que emitió esta serie, y no la conozco, lógicamente, pero desde luego me merece todo el respeto y más en las diferentes sentencias judiciales y los diferentes organismos y órganos oficiales que han hecho el análisis y que han determinado sentencias. Estamos hablando de la Fiscalía, estamos hablando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estamos hablando de la Audiencia Provincial de León, estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, estamos hablando del Tribunal Supremo, estamos hablando del Tribunal Constitucional. Los tres primeros emitieron sentencia y, lógicamente, conocieron toda la información que han precisado y que habrán demandado. Es un procedimiento absolutamente judicial en el que hay sentencia firme y sobre el que, desde luego, la Junta de Castilla y León no va a hacer ningún tipo de valoración, porque consideramos que el tema está cerrado por quienes realmente hacen las valoraciones judiciales, que son los órganos judiciales. Y respecto a la niña, pues lógicamente lamentar la muerte de la pequeña de 4 años, como no puede ser de otro modo, denunciar el asesinato de una menor, porque es lo que ha sido. Y que la justicia actúe cuanto antes y realmente defina los culpables de esta tragedia. Y al margen de esto, pues desde luego el apoyo incondicional a los trabajadores del sistema público de servicios sociales, de todas las instancias administrativas que trabajan de una forma seria y rigurosa ante temas muy complicados como son estos, y que queremos, sin ninguna duda, hacer un análisis para saber qué es lo que ha podido fallar, si es que ha fallado algo en el procedimiento, y precisamente para dar todas las explicaciones la Junta de Castilla y León, la consejera, inmediatamente ha pedido, con carácter urgente, además, petición propia y carácter urgente, comparecer en la comisión permanente, es decir, ya mismo en las Cortes de Castilla y León. Estamos esperando a que le determine en qué día, pero ella ha pedido con carácter urgente que sea este mismo mes, es decir, la semana que viene, esta semana, cuando las Cortes determinen el comparecer para explicar con profundidad qué es lo que ha podido ocurrir para derivar en este triste suceso en el que, insisto, pues los profesionales actúan, como en todos los casos, y con la máxima diligencia y con la máxima cautela y agilidad. Pero bueno, pues el resultado ha sido pues muy triste para todos. Por lo tanto, esperamos a que las Cortes determinen la fecha en la que la consejera pueda ir a explicar toda la situación.